Marcos Maqueda es pronosticador de turno y nos va a comentar lo último de lo último. ¿Qué nos espera el fin de semana, Marcos? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va a ustedes y a toda la teleaudiencia? Sí, continuamos por lo menos lo que es ya las primeras horas de esta noche con tiempo inestable, si bien ya no de la intensidad como se registró en hoy, principalmente de hora de la mañana. Hablamos ya en algunos sectores del Gran Asunción de precipitaciones tipo dispersas a estas horas de la noche, y en muchas zonas del país, digamos, se presenta la misma característica. Solamente ya en la zona de Alto Chaco es donde se está registrando actualmente tormentas eléctricas, por lo menos a estas horas de la noche. ¿En toda la región oriental todavía podemos decir que vamos a tener precipitaciones? Sí, efectivamente, la señal de lluvias, por lo menos ahora solamente de manera temporal, se encuentra disminuida, se reduce más bien a precipitaciones de tipo dispersa, pero lo que va de la medianoche de hoy, madrugada principalmente, de vuelta ya podríamos esperar precipitaciones, pero acompañada de actividad eléctrica, y principalmente el periodo de mañana a la mañana, hablamos ya de precipitaciones y tormentas eléctricas, si bien con un amanecer en cuanto a mínimas de 20 grados y una máxima ya en torno a los 32, aún así es una condición bastante ideal, digamos, para que también en determinados periodos de la tarde se presenten de igual manera las precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Y hay una pequeña señal de una mejoría mañana ya hacia el final del día, aquí en lo que es Gran Asunción y Central y algunos puntos del sur del país, pero de vuelta se inestabiliza hacia el día domingo. ¿Y la zona este, norte? ¿Cuáles son las condiciones en esa zona? Bueno, para lo que es la zona este, este-sureste, por lo menos presenta condiciones bastante favorables mañana en el transcurso de la tarde, de precipitaciones y tormentas eléctricas también. Inclusive parte como la zona de Ciudad del Este, el Salto del Guairá, el extremo norte de Itapúa también presenta condiciones bastante favorables para precipitaciones y tormentas eléctricas mañana en horas de la tarde. Pero lo que es aquí, Gran Asunción, ya tendríamos novedades en el transcurso de la mañana. Muy bien. Gracias, Marcos, por las últimas novedades. Muy amable. Cuando usted. En vivo desde la Dirección de Meteorología.